en Ezeiza se disputó la revancha del Ezeiza Full Rally Bike. Muy buena la cantidad de inscriptos. Esos eran los últimos preparativos. Algunas figuras como Jackie Brunoli y la Cobra Di Lorenzo del equipo Olmo. Por supuesto, el excelente lote de corredores del conurbano bonaerense. Una salida un poco atolondrada para algunos. Se ponían en marcha los A1. Estos son los A2 con la figura de la Cobra José Luis Di Lorenzo, rápidamente acelerando desde bajada de bandera. Continuidad para los corredores de la B1. Sí, van saliendo también los muchachos de la B2. Consciente de mi inconsciencia, me creo sin fin y subo mucho más alto que ayer. Cada uno con la diferencia necesaria para intentar no mezclarse con los grupos que habían partido anteriormente. Venía el turno de las damas. A ver, por favor. Ahí estaba Jackie Brunoli. Decime lo mejor y lo peor de acá, que yo me entero. Y lo que quiero es que pises sin el suelo. Todavía restaba la categoría promocional de varones con el hombre araña, que nunca falta los caminos de Ezeiza. Y por último, la de damas. Todos en marcha en la revancha del Ezeiza Full Rally Bike, que según los propios protagonistas fue una carrera bastante más dura de lo que se suponía a priori. Pasajes arenosos como este. Y el dominio bastante claro de la Cobra Di Lorenzo, que prácticamente no tuvo oposición. Iba a terminar el recorrido en 1:22:21. A más de 10 minutos del segundo de la general. Ahí pasaba Ezequiel Holguín, muy cerquita de Emilio Oso. Corredores de la categoría Elite intentaban o buscaban disputar esa categoría, la que había largado primero. Y también llegar a las mejores posiciones de la general, que como vimos, más allá de haber largado en el tercer lugar, luego de los Elite y los A1, el A2 Di Lorenzo ya dominaba con holgura. De a poquito nos íbamos acercando al final. Lo que queda en intentos, todo a punto de alterarse, siempre a todo
llegaban los promocionales, mezclados con algunos de los corredores de las categorías competitivas. Y entre el lote de promocionales aparecía Jorge Sarabia, el hombre que carrera a carrera se hace más conocido con su vestimenta de hombre araña. Entre las damas B aparecía primera Marina Riera. Entre los elite ganaba Emilio Oso. En la juvenil la victoria era para Diego Rivas. En la A1 para Gastón Larralde. En las damas E, y aquí lo vamos a ver, la llegada con tranquilidad de Jacqueline Brunoli luego de 51, no, 1 hora 40, 46 en el tiempo final. Una gran diferencia sobre María Verónica Pérez y Daniela Luteral, sus contendientes entre las damas E. Armando Borrajo padre, otro de los habituales de las carreras de Seiza, con el número torcido aparecía Daniela Luteral. Seguimos el repaso categoría por categoría. En la A2 había llegado con una cómoda victoria la Cobra Di Lorenzo. En la B1 el ganador era Alejandro Fernández. En la B2 Guillermo Foche. En la C1 Gustavo Márquez. En la C2 Orlando Medina. En la D1 Lorenzo Rodríguez. En la D2 Armando Borrajo padre. Entre los menores, Mariano Ramírez. La prejuvenil era para Ramiro Napoli. La promo de damas para Graciela Escobar. Y la promo de varones para Marcelo Rivadeneira. Quedaba la sub-23 que era para Adrián Vallejo. La general para la Cobra José Luis Di Lorenzo. En la revancha del Ezeiza Full Rally Bike, la general de damas fue para Jackie Brunoli, delante de María Verónica Pérez y Daniela Luteral. A Di Lorenzo le escoltaron Larralde y Alejandro Fernández. El año que viene, todavía queda alguno en este 2012, Ezeiza promete muchas más carreras luego del éxito de los últimos eventos del Full Rally y Full Rural Bike. Y ahora se inclina la balanza, y ahora pido yo, pido que se abra todo, porque acabo y de nuevo entero a pedazos, pero hoy, 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 hoy. Es una carrera que comparte rural con algo de cross, en la parte de la cantera. Y bueno, pude largar y quedarme sola desde el principio. Traté de marcar diferencia en la primera vuelta y en la segunda, bueno, me cuidé porque el terreno estaba bastante roto por las lluvias y bueno, no quise arriesgar nada, pero bien, por suerte la pasé muy bien y se pudo dar nuevamente. Lo importante es que puede hacer una pequeña diferencia al principio y tener un buen ritmo, y no pasó nada en la bicicleta, que creo que hubo un par de caídas y muchas con problemas mecánicos, ya que, insisto, el circuito era bastante, bastante complicado por el tema de las tosqueras, que se bajaba y se subía mucho, así que obviamente muy, muy contento con el triunfo. Para ello, bueno, agradecer a la gente de Olmo, agradecer a la gente de aquí de Tilibá y Renca, saludo para todos ellos, y a Ciclismo 21 que siempre están conmigo y me siguen a todas partes, así que para ustedes un abrazo grande. La verdad que estamos cerrando nuestro año de rally acá en la zona, en el conurbano de Buenos Aires, con una participación de casi 250 corredores, una zona tosquera, hermoso, un circuito de 22 y 44 kilómetros, así que muy, muy bonito. Agradecemos a todas las marcas, a Giant, a Zeni, a Olmo por apoyarnos, a Tregar, que nos alimentó, a Power, y la verdad que bueno, contento porque la gente nos sigue acompañando en este nuevo emprendimiento que estamos haciendo cerquita de Capital, así que
No olviden de visitar nuestra página, fullray.com.ar. Ahí van a ver nuestras próximas ediciones, la final del Rural. Y bueno, contento con este hermoso circuito que hoy en día nos acompaña, ¿no? Después de limpiar lo duro que hemos pasado los organizadores.